Nos asuntos que vamos a estudiar no próximo Consello da Xunta, vamos a tomar a decisión de outorgar a medalla de ouro de Galicia 2019 en favor do presidente Castela León, Juan Vicente Herrera, e do presidente do Principado de Asturias, Javier Fernández. Cos veciños sempre vou levarse ben, pero ademais de que vou levarse ben é que estes veciños fixemos a defensa dos intereses do noroeste, defensa perfectamente compatible con o conxunto dos intereses de España, fixémolo con razón, fixémolo con altura de miras e fixémolo con convicción. E por eso creo que son merecentes da máxima distinción que outorga Galicia a personas que traballaron por Galicia, nestos casos dende responsabilidades políticas, pero tamén dende a responsabilidade conxunta de facer un noroeste asturiano, castelo-leonés e galego, un noroeste xenuíno que defende os seus intereses e que entran dentro do conxunto dos intereses de España. El mejor ejemplo de la política útil es aquel que antepone los intereses generales a cualquier otro. Y el presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, y el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, han antepuesto los intereses generales a cualquier otro. Por eso los intereses generales del noroeste de España, de Castilla y León, Asturias y Galicia, han sido probablemente una de las cartas de presentación de estos buenos políticos, buenos españoles y buenos presidentes de comunidades autónomas. Y es por esta razón, por la que el gobierno gallego le otorga la medalla de oro 2019 a los presidentes del Principado, Javier Fernández, y de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. Esta es la política útil y por ellos va estas medallas 2019.